¿Qué es la que está pasando, Corillo? Bienvenido a otro episodio de Esta Semana en las Redes, el programa donde vamos a discutir las cosas que pasan en los blogs más famosos de Puerto Rico y obviamente las noticias de todo Latinoamérica. Esta semana fue una semana lenta porque todos sabemos que todo el Caribe y toda la parte sur de Estados Unidos fue abatida por el huracán Irma. Todo el mundo la pasó mal, todo el mundo estaba sin luz. Todo el mundo fue al supermercado y arrasó con las salchichas, con la agua, bueno, con todo. Inclusive hubo episodios en Puerto Rico donde el Banco Popular estaba financiando unas plantas, así que todo el mundo se embrolló en preparación de este huracán. Y eso no fue diferente para los blogueros y para las personas. Obviamente, vamos a teletransportarnos un momento. Espérame. Así no estaba Gallimbo Studio, así. Así estaba Gallimbo Studio. Los blogs principalmente se enfocaron en toda la experiencia de esperar el huracán, de esa tensión. Y eso fue una experiencia generalizada, que todo el mundo se sintió así. Todo el mundo estaba asustado, todo el mundo estaba pendiente a las noticias. Todo el mundo en realidad tenía una incertidumbre, pero en realidad una cosa bien importante que creo que todos tenemos que entender es que las noticias, al igual que en cable TV, al igual que en internet y todo eso, están haciendo un dinero con el tráfico que hay de personas entrando a sus páginas y en los videos. Así que esto nos sirve de experiencia para un próximo mal tiempo. Es sí estar preparado, pero no desesperarnos, Corillo, porque en realidad si la gente se desespera, ahí es que vienen los problemas. Creo que hubieron varios casos de personas que murieron de infarto, de personas que murieron por ataques de ansiedad. Y yo creo que las noticias en parte tradicionalmente pues son un poquito sensacionalistas y les gusta reseñar las cosas para mantener a la gente pegada de eso, tener la atención de las personas y entonces poder los anuncios, porque todos sabemos que los anuncios, al igual que vieron los anuncios al principio de este video, que ese anuncio me paga a mí, obviamente las noticias cuando están dando sus noticias, pues al final pues va a haber un anuncio que le está pagando las noticias, así que ellos tienen que hacerlo bien bonito, con colores, y definitivamente es algo que se podría mejorar. Creo que ellos tienen toda la mejor intención del mundo, pero también están haciendo un daño, ¿verdad? Que le están haciendo, porque si algo que se destaca en el Caribe, en Latinoamérica, es que en Puerto Rico, obviamente hay mucha ansiedad, es un sitio donde hay una pobreza, una situación, una incertidumbre económica, y pues, y causa mucha ansiedad, pero ya pasó, creo que hubieron sus días de luz, sin luz, sin agua, ¿vale? Podemos ver que hasta el corillo de los Gallimbo Studios se tuvo que teletransportar allá a Copa Marina a buscar luz y a buscar electricidad. Se fue allá el Chente Hidra, se fue con Quentin y Tarantini. Así que vimos que los blogs se enfocaron en esa experiencia del huracán. En cuanto a las noticias de reggaetón y de tirajeras, pues todo eso estuvo muy apagado, pero vamos a teletransportarnos a los Estados en esta ocasión. Esta semana se vio un evento brutal. El fin de semana vimos que peleó Valentina Shevchenko con Amanda Núñez. Valentina con Amanda Núñez, que son dos de las mujeres más duras en los pesos livianos de UFC. Que esa pelea se vio brutal, esa pelea. Y todos estaban sufriendo como de un bajón después de McGregor Mayweather, como que no se encuentra ese sazón otra vez a los eventos de pay-per-view, pero poco a poco eso vamos a recuperarnos y vamos a volver a tener emoción, porque todo no puede ser McGregor Mayweather, estamos mal acostumbrados, así que poco a poco nos vamos a ir acostumbrando y vamos a volver al mismo punto de emoción. Y ya tenemos por ahí ya mismo a Canelo versus Triple G, que esa pelea va a estar fuego, pero la pelea de UFC de este fin de semana no fue de las mejores, pero sí fue bien emocionante. Vimos 5 rounds de Valentina Shevchenko, que es una rusa que está, y ustedes saben, contra Amanda Núñez, que es una brasileña, que es una especialista, que es la Mike Tyson de las mujeres, después de Chris Cyborg, obviamente. Así que esa pelea se vio bien, bien peleada, fue bien cerrada en el aspecto técnico. Valentina Shevchenko es una artista de Muay Thai con boxeo tailandés y se vio bien técnica entrando combinaciones, pero al final Amanda Núñez se la llevó por un poquitito, como es el campeón, es la campeona, obviamente. Hay un dicho que dice, tienes que ganarle al campeón en realidad para quitarle la correa. Y eso fue lo que vimos en esta ocasión. Ahora vamos a pasar al cine. Obviamente, se van a preguntar, ¿por qué tengo puesto la camisa del Joker? Eso es para señalar que se acerca el tiempo favorito mío de todo el año. A mí no me gusta Navidad, a mí no me gusta Thanksgiving, a mí no me gusta el verano, a mí me gusta Halloween. Y con Halloween, ¿qué vienen las películas de misterio? Marvel, yo no fui. Ahora estamos.
vamos a discutir las tres películas de misterio que vienen ahora y que las estoy esperando con mucha ansia. Y no, no es la película de Chucky, es ridículo. Hay como 20.000 películas de Chucky y todos los años sacan una jodida película de Chucky. No, anyways, la película que me interesa a mí, tenemos a Jigsaw, que es otra. Siempre podemos contar que el franchise de Saw trae gore, trae sangre, trae todas las cosas que nos interesan en Halloween. Esta película, el trailer se ve brutal, tenemos que estar bien pendientes. Otra película que tenemos acá arriba es Snowman. Esta película, la sinopsis es que hay un serial killer que le corta las cabezas a las personas y las pone encima de un snowman, así. Esta película se ve brutal, se ve como un thriller, ¿verdad? Como una película que te mantiene en la punta de los nervios todo el tiempo, y esas son las películas que me gustan a mí. Así que chequense esos trailers allá abajo. Como dice todo el mundo siempre, allá abajo van a estar los links de los trailers, obviamente, y no vamos a usar, no los vamos a poner aquí porque nos bajan el video, ¿verdad? Y cogen los views de nosotros, y eso no es nada. La tercera película que nos gusta, que estamos esperando que llegue, se llama Happy Death Day, que básicamente copiaron el estilo de la película de Tom Cruise, que él muere, está peleando con los extraterrestres y muere y vuelve, lo matan y revive y vuelve a empezar el día over and over again. Pero esto es otro spin en esa idea. Esta es una muchacha que se levanta de haber hooked up con este muchacho y pasa el día, bueno, y al final del día alguien la asesina. Entonces ella se vuelve a levantar en la cama del muchacho, empieza ahí una serie de lo que era que pasa con esta película. Pero ellos como que agarraron esa idea y lo pusieron en el tema de Halloween, que es lo que gusta ahora en este mes. Así que esas tres películas están brutales. Obviamente hay como 20 películas de Halloween, pero estas son las tres mejorcitas que se ven. Así que si ustedes tienen otro trailer, otra película que se me quitó, pónganlo ahí abajo, lo vamos a ver y lo vamos a discutir para el próximo blog. También les quería recordar que si hay otro blog que ustedes quieren que yo vea y que discuta, como el de Joe Rogan, como el de Fire and the Kid y todo eso, que lo discuta en español, obviamente, lo ponen aquí también. Me pueden seguir en las redes sociales mías, que también están allá abajo. Así que nos vemos en el próximo episodio. Esperemos que tengamos una sorpresa para ver la próxima semana. Y manténganse pegados, suscríbanse también y manténganse al día con los resúmenes y la mejor en las redes.